days has left many residents in some of the pair. Why are you doing this? The pretties my little girl has given me! Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Resident Evil 7, bienvenidos a otra cinta más de este Grabaciones Inéditas Volumen 2. Antes de comenzar, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y un placer pues disfrutar de vuestra compañía. Hace nada ya pudimos disfrutar de ese macabro juego de cartas llamado 21, que formaba parte, pues como digo, de este segundo DLC, primera de las cintas, y ahora vamos con la segunda, ¿no? Una cinta llamada Hijas, y que al parecer pues nos presenta un poco los inicios de lo ocurrido a la familia Baker. O sea que sin más, vamos allá. Tormenta en el hogar de los Baker. Hace 3 años los Baker eran una familia como cualquier otra. Habían terminado de cenar, la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. Un momento de paz y tranquilidad. El último que tendrían. Parece que pues esta cinta llamada Hijas pues nos presenta los el inicio, ¿no?, de todo lo que ocurrió con Evelyn. Y vemos una imagen de Zoe, no sé si realmente estará protagonizado por Zoe. Un personaje que, bien siendo de la familia Baker, realmente, pues, la vemos y demás, pero se sabe poquito de ella, ¿no? Un personaje que realmente, pues, no. Tormenta en el hogar de los Baker. Hace 3 años, los Baker eran una familia como cualquier otra. Habían terminado de cenar, la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. Un momento de paz y tranquilidad. El último que tendría. Parece que esta cinta, Hijas, pues nos presenta los momentos iniciales, ¿no?, del cambio, ¿no?, de lo que ocurrió realmente pues en los primeros instantes, ¿no?, de la llegada de Evelyn a casa de los Baker. Vale, está protagonizada por Zoe Baker. Hijas. En las noticias de hoy, las lluvias causadas por la tormenta terminan tras haber batido todos los récords, y la tormenta se mueve. En el Golfo, dispositivos de rescate buscan un barco desaparecido. Tendremos detalles sobre la búsqueda pronto. Pero antes, ha habido numerosos afectados por las recientes lluvias en muchos municipios, así como inundaciones. En el radar vemos cómo la borrasca se mueve al noreste mientras se va debilitando. Y por la mañana, cielos despejados. ¿Han dicho algo de la tormenta? No han dicho nada. Marguerite, abre. Tengo a otra. Ya llego. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba una moción para mantener los equipos de rescate en Edonia. Evelyn. Y mirad a la familia, tía. ¿Otra invitada? Durmiendo, pobrecita. Que se queden unos días aquí hasta que podamos llevarlas a la ciudad. Zoe, tráeme ropa de la lavandería. Oh, está manchada de aceite, sí, o algo parecido. Menos. Vamos a ponerle ropa limpia y a meterla en la cama al antiguo cuarto de Lucas. ¡Ah, oh, venga ya! ¿No hay otro sitio? Oh, Lucas, ya eres mayorcito para este cuarto. Siempre quise poner un hostal. Pues mira qué bien, ¿no? ¡A la cama! Voy a hacerle una sopa. Oh, buena noche para una sopa, ¿no? Perdona, ¿Lucas? Qué curioso, tío, ¿eh? Qué curioso ver a los Baker de familia normal. Este jarto que hace. Ese es el número secreto del móvil. 1019. 1019. Vemos a Lucas, ¿eh? Que se hace curioso ver a los Baker, ¿eh?, como familia normal. Sí, señor. Margaret parece muy agradable. 26-10, aniversario de bodas. Date prisa y llévale ropa limpia antes de que me manche el cuarto de porquería. Madre de Dios, qué voz tiene Lucas. ¿Dónde la lavadora? Sí, ya voy, mamá. Bueno, la nevera sigue dando tolasquito, ¿eh? No penséis. Lista de la compra. Huevos 2. Huevos 4, perdón. Bacon 2. Cartones de leche 3. Detergente. Jack, limpiador de las gafas. Ropa interior nueva. Lucas, condensadores. Memoria USB. Crema de afeitar para Zoe. Vamos a echar un vistazo primero a la casa. No, no. La casa sigue dando todo el maldito mal rollo, tío. Tal cual. No penséis que la casa había mucha diferencia de antes a ahora, ¿eh? Sí, tal cual. Es una casa que está bastante dejada, vamos a dejarlo ahí. No puede estar con la misma ropa. Ya voy. Dame un segundo, hombre. Quiero echar un vistazo a la casa.
Vale, aquí no parece que haya nada. No parece que haya nada. Una tormenta bastante interesante fuera. Vale, aquí el garaje. No sé si podemos entrar. Garaje, donde nos enfrentamos por primera vez a Jack en la historia principal. Esto lo comento porque, por supuesto, si estáis viendo el DLC, doy por hecho que ya visteis o jugasteis el juego principal. Esta cuerda parece resistente. A papá le encanta este coche. Se enfadaría mucho si lo pusiera en marcha. Mira el coche de Jack, ¿eh? Que todo terreno. No parece que haya mucho más. No. Ruedas de repuesto. La cuerda. Que esa cuerda tiene pinta de que vamos a poder usarla en algún lado. No sé dónde, pero que va a tener algún tipo de utilidad. No parece que haya más por aquí. Vale. Bien, lavandería. La lavandería estaba aquí a la izquierda. ¿Recordáis la zona donde guardábamos? Pues ahí. Aquí, justamente aquí. Archivadores aquí. ¿Qué demonios hace un archivador aquí? Ropa limpia. Vale, ropa limpia para Evelyn. Este agujero sigue estando aquí. Sí. Bueno, de momento no da mal rollo porque, por supuesto, pues de momento, pues la familia Baker es gente normal. O sea que no hay nada que temer. Vamos por aquí sin ningún miedo a monstruos, sustos ni nada raro. ¿Sabéis? Bueno, al menos eso creo. Al menos de momento. Hombre, mira, una ganzúa. ¡Hombre, una ganzúa! Estupendo. Justamente para aquí, mira. Una ganzúa. Me voy a cortar con esto. ¿Qué te vas a cortar, coja? Bueno, sí, claro. De momento le parecerá algo... El cuarto viejo de Lucas. De momento le parecerá algo estúpido. Dirá, ¿para qué voy a coger esa botella vacía? Seguramente luego tendrá alguna utilidad. Estoy más que seguro. Me encanta el sonido que hace la lluvia contra los cristales. Mi casa es abuhardillada, ¿no? Mi casa es abuhardillada. Tiene los tejados abuhardillados. Y cuando llueve, hace ese sonido. Y a mí me encanta, me encanta. Y suena muchísimo, eso también es cierto. Lucas. Febrero del 2013. Jack y Margaret, aniversario de boda, 25 aniversario. Vale, esta foto parece foto real, parece la foto de un tipo. Es curioso, ¿eh? Que ahora te conviertas para siempre en Lucas Baker. Supongo que, por supuesto, será un actor. Exterior. Vale, eso es la entrada. Está cayendo un tormentón. Está cerrado por el otro lado. De momento no podemos acceder por aquí. Vale, el viejo dormitorio de Lucas, estupendo. Entonces eso quiere decir que... Un momento, vamos a mirar por aquí. Vale, Lucas está ya lo suyo. Ya, que he puesto una cama en la caravana para nuestra invitada. Le dije que se podía quedar en el cuarto viejo, pero no ha querido. Margaret. Zoe Baker, cuarto curso. Qué mona, Zoe. Papá, mamá y mi hermanito Lucas. Qué mona. Qué mona esta Zoe. Vale, aquí no hay nada. No, para echar un vistazo a ver si hay alguna cosilla. Vale, nada más. Arriba. A la habitación de Lucas. Oye, qué curioso que por aquí ya no haya... Que no esté cortado, macho. Qué agradable, de verdad, ¿eh? Vale, aquí si no recuerdo mal estaba el baño. ¿Verdad? Sí. Aquí está el baño. Ah, nos hace falta otra... Sí. Pues tiene que haber otra por ahí. No sé dónde. Bueno, tú, que me como toda la cesta. Pero tiene que haber otra ganzúa por ahí. Discos de jazz. Esta es la sala de juegos. Esta sala me parece una pasada. Mira qué habitación. Una barra de un bar, un billar, sofás. Este sitio es la leche, en serio. Este sitio es la maldita leche. No hay nada. Nada. Los clavos están algo sujetos. Vale, esto tiene pinta que se va a poder quitar.
Podría enganchar algo aquí. La cuerda de abajo, tal vez. Nada. 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 Nadie ha lavado los platos. Bueno, pues nada. Bien. Esta es la habitación de Lucas. No voy a entrar todavía. Quiero echar un vistazo antes. Ah, vale, esta parte está tapiada. La parte esta está tapiada. Está... No podemos acceder. Y aquí tampoco. Vale. Vale, pues ya registramos todo lo que pudimos. Cariño, lávala un poco y ponle ropa seca. Voy al embarcadero. Estaba casi hundido la última vez. Sí, papá. Niña de Satán, teníamos que haberla metido en un saco. Y haberla dejado en el embarcadero. Selecciona el objeto que quieres usar. Hay un agujero pequeño. Ah, vale, este era el mando de distancia de la escalera, ¿no? El que. Sí, el de Lucas, es cierto. Bueno, claro, esta es la habitación de Lucas. Sí, era el mando. No parece que haya mucho más, ¿no? Es una pasada este cocodrilo, ¿eh? Mola muchísimo, tío. Da un poco de mal rollo, pero nada grave. Esta noche, contándoos alguna cosa así un poco fuera de... que no tiene nada que ver. Esta noche me pegué un susto tremendo. Estaba durmiendo y yo tengo detrás de la puerta... Yo duermo normalmente mirando la puerta. En la puerta tengo unas colgaderas, ¿no? Para colgar ropa y tal, y el albornoz y tal. Y esta noche desperté, no sé qué, y abrí los ojos y en la oscuridad estaba entrando un poco la luz de la luna. Y parecía algo colgado, tío. Mira, hostia, qué mal rollo, tío. Uf, me desperté y todo, y encendí la luz y todo, tío. De esto que te estás durmiendo y abres y ves una sombra. Uf, qué mal rollo, tío. Qué maldito mal rollo. Vale, pequeña, vamos a limpiarte. Ahora son míos. ¿Qué? Jodida niña, podía dar más mal rollo y tal. Joder, no se ve ni para cantar. Encender, apagar el mechero. Ah, vale, usamos el mechero. ¿Tenemos algo más? No, solo el mechero. ¿Papá? Qué chulo, tío. ¿Se ha ido la luz? Qué chulo, tío. ¿Habrá sido un rayo? Mira la marca, tío. Hola. Hola. ¿Dónde habrá ido esa niña? ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿Cómo mola el efecto del mechero, tío? ¿Me entiende? Gracias. ¿Hola? Ese es Lucas. Lucas, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Es Margaret. ¿Qué coño está pasando? Vale, aquí comienza todo. Aquí comienza todo. Lo sé. Está en el baño. Todos bienvenidos. Mamá, ¿eres tú? Zoe, ven a ver. Mira su regalo. Mira cuántas cosas bonitas me ha dado la niña. Dios, qué mal rollo, tío. Bésame, cariño. ¿Qué coño? Ve al garaje. Tráeme cuerda. ¡Eh, vamos! Vamos, 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 vamos. Oh, fuera de mi camino, Jack. Alicia es nuestra familia y nosotros la suya. Por favor, no.
hijas que me cabré. ¿Visteis qué cantidad de 100 pies le salieron de la boca, tío? ¿Qué está pasando? Dios mío, qué desagradable, tío. Oh. Es completamente repulsiva Margaret Baker. A mí es mi personaje favorito, ¿eh? Es la que más me gusta de todos los Bakers. Pero con mucho. Me parece un puntazo. Vale, tenemos cuerda. Pero da toda la maldita cosa del mundo, tío. Da una grima tremenda. Vale, tenemos la cuerda. Vamos a llevársela. No te preocupes, es peor de lo que parece. La limpieza es el camino a Dios y tu padre está muy cerca de conocerle. Me ha pedido ella. Tengo que demostrarle. Demostremos nuestro amor. No querrás defraudarla, ¿no? No podemos. ¿De quién estás hablando? Tu nueva hermana, Ivy. Cuando te pida algo, tú me lo vamos, traes. Vamos. Voy a tener que darte una lección. ¡Papá! ¿Qué te pasa? En mi casa se hace lo que yo diga. ¿Te enteras? ¡Déjame! Vale, sé. Creo que sé. Vale, podemos usar. Al parecer podríamos usar. ¡Zoe! La cuerda. Tu padre está preocupada. Cuidado con las latas, eh. Vale, aquí en principio tenemos que estar un poco mejor. Esperaría esto de Lucas, pero no de ti. Vale, no sé si vamos a poder poner la cuerda. Vale, aquí no creo que nos vea. No creo que nos vea. Poner la cuerda en la puerta, pero no sé para qué. Lo que sí recuerdo es la tabla. Cariño, sé dónde estás. Venga ya. No estoy enfadado. No entres. Aquí no nos ve. Vale, aquí no nos ve. No eres tan lista como para esconderte de mí. Creo que está por la izquierda, pero no sé si viene o va. Qué bueno. Debo salir de aquí. Muy mítico lo de utilizar el. Muy mítico el, lo de utilizar el tenedor para. ¡Déjame! ¡Vamos! Bien, Zoe. Bien, 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 bien. ¿Y aquí qué? No me parece que haya mucho más. ¿Podemos salir de alguna forma hacia abajo desde aquí? Vale, aquí por lo menos. Vale, es como una forma de atajo, tal vez. Vale, estupendo. Bien, 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 bien. Abriendo esta zona. Tengo que irme de aquí. Estupendo, 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 estupendo. Es como una especie de atajo. Puede que nos sirva como para. Oh, Dios. Mamá. Mamá. Parece que papá está ocupado con. Parece que papá está ocupado con. Con nuestro hermano Lucas.
La familia es lo primero, en mi opinión. Vale. ¿Vas a subir? ¿Qué vas a hacer? Vale, puede que podamos abrir zona hacia allí. Vaya grande, tío. Cómo se molesta con las polillas, tío. Oye, se mueve rápido, se mueve muy rápido, tío. Hay que bajar, pero no sé realmente la rutina. No quiero bajar sin echar un vistazo primero a ver qué hace. Como una maldita cabra, tío. Esta señora está fatal de lo suyo, tío. Se siente sola, Zoe. Tenemos que protegerla. ¡Zoe! ¡Zoe! Me cogió en serio, tío. Lo siento mucho, yo no sé qué me pasa. Mamá. ¡Aléjate! ¡No la toques! ¡No toques a mi familia! No te entiendo, mamá. ¿Qué está pasando? ¡Toma! ¡Coge! ¡Toma! Está intentando... Tranquila, mamá. Traeré ayuda. ¿Por qué está pasando esto? Está intentando ayudarnos. No, ¿en serio? Siempre te gustó este escondite. No, calla, no era real. Los padres todavía, los Baker, Margaret y Jack, todavía de momento están intentando pelear contra ella, ¿sabes? Papá. Llave del coche de los Baker. ¿Pensáis que podremos llegar? Estamos en la cocina. Vale, no tengo claro dónde está el padre. Ahí está. Vaya, ahí está. Uf, ¿en serio, tío? No parece que pueda echar, no parece que pueda entrar aquí dentro. Está en la zona de la izquierda, ¿eh? Está en la zona... Como ahora cogimos la llave del coche, pues el padre se encuentra en la zona de la izquierda. Aquí había... Esto otra vez podamos usarlo como arma. Botella rota. Está bien afilada, mejor no tocar los bordes por si acaso. No, no podemos usarla como arma. Es algo, vale para algo, pero no sé para qué. Tiene una zona circular. ¿Dónde está el padre, tío? Está aquí, tío. Está ahí. Qué desgraciado, tío. Es que va la parte... La madre está preocupada. Adiós, papá.
Te encontré. Ya está bien. Oye, tío, menudo giro que acaba de pegar ahí, en serio, Es bestial el giro que pegó. ¿Visteis el giro que pegó? De nuevo aquí, es que aquí es la única forma donde estamos seguros, tío. Entramos aquí y es como en zona segura, un poco salvando las distancias, claro. Vale, ahora va a la izquierda. No eres tan lista como para esconderte de mí. A ver qué va a hacer ahora. Es que vuelve al pasillo, tío. Buena esa. Buenísima esa. Joder, te voy a perseguir toda la noche. Buenísima esa, tío. Vamos, abre puerta de vamos, mierda. Vamos. Este es solo uno de los posibles finales de la historia de Zoe. Pero un solo paso en otra dirección podría haberlo cambiado todo. No has podido llegar a Zoe por el camino correcto. Ah, vale, es que tiene diferentes finales. Entiendo, tiene diferentes finales esta historia. Entiendo. Vale, pues vamos a hacerlo, vamos a intentar hacer otra historia. Por probar, ¿eh? Esta es, por supuesto, es nuestra... Efecto mariposa. Esta es nuestra primera... Es nuestra primera intentona. Vamos a intentar hacerlo de otra manera diferente.